que hay por aquí nuevamente, le saluda Alexis Rosado. Hoy es domingo 17 de diciembre del 2023. Hoy es el gran evento del Day of Color. Este evento se supone que hubiese sido para el mes de noviembre, pero ha sido cancelado en varias ocasiones. De hecho, déjenme contarles que este evento lo habían cambiado para ayer 16 de diciembre, pero debido a las altas lluvias lo cancelaron y lo pusieron para hoy 17 de diciembre. Estamos aquí, ya son más o menos las 6 de la tarde. Este evento no sé a qué hora se acaba. Sé que va a haber mucha música electrónica, así que ya saben que ese va a ser el contenido de hoy. Fuímonos. Y esa, mi gente, es la entrada principal hacia acá en la tarima, donde van a estar hoy la música electrónica. Pero ahí va a haber variedad, porque viene hoy por la noche Mickey Wood y supuestamente viene un artista sorpresa. Bueno, Corillo, yo espero que se escuche bien porque tengo un cover sobre el teléfono de plástico para que no se manche de pintura. Para que tengan una idea, este es el plástico que uno compra para proteger los teléfonos de la pintura. Ya yo tengo uno colocado en mi teléfono, pero les muestro este para que vean el ejemplo. Vean, ahí se están pintando, mira. El Gaby, ¿qué es la que hay, Gavilán? Todo bien, pa. Aquí estamos, Eddie. Ya próximamente vamos a estar entrando para estar ahí grabando a todos ustedes el evento. Bueno, aquí descansando un rato, el DJ lo que está poniendo como tal es reggaetón, so estoy esperando que venga otra vez un DJ con música electrónica para volver a ir allá a grabar. Estoy aquí con el Gavilán. En el momento han tirado pintura, pero a diferencia de otros años, la pintura de antes como que se pegaba más a la ropa. Esta está como diluida en agua y realmente ni se nota mucho. Y esta es la pintura que uno compra aquí para tirar a la gente y eso, tiene un costo de $10. Pues lo encuentro bastante caro, pero nada, ya que está aquí uno, pues hay que unirse a la gente por ahí a vacilar con esto.
Este video no me veo tan pintado, sin embargo Gavirán se la pasaba brutal. Gavirán sí que se pintó bastante más que yo, a pesar de que yo estuve más metido en el bullicio. Se pasó bastante bien. Ya saben que yo soy Alexis Rosado, nos estaremos viendo por ahí en otro nuevo video. Recuerden suscribirse para estar pendiente a todo lo que subo, y si le das like al video, YouTube lo sigue recomendando a otras personas y me ayudas. Nos fuimos.